en muchas lenguas y reconocidos en todo el mundo. Sin embargo, sus obras no son leídas por la mayoría de los veracruzanos. Y sus libros permanecen en bibliotecas y en librerías mudos, olvidados, sin revelar sus tesoros. Y no se trata de errores de mercadotecnia editorial, se trata de un problema grave, de un problema que contribuye al atraso social. El escaso interés por la lectura de libros, la falta del hábito de leer libros, limita gravemente el acceso a la cultura y acentúa la desigualdad social. A la pobreza económica de un pueblo se agrega la pobreza cultural, conformando una doble marginación social. Y no hay desarrollo pleno de un país si no se abate el analfabetismo real y el analfabetismo funcional. Gente que sabe leer, pero no lee. Es necesario que, paralelamente a las políticas económicas en favor del pueblo, se impulsen políticas culturales de fondo, con acciones fuertes y decididas para desarrollar el conocimiento científico y tecnológico, el arte y los valores humanos tradicionales de nuestro pueblo. Y dentro de esas acciones, el fomento a la lectura es fundamental. Porque existe la certeza científica de que la lectura desarrolla el pensamiento humano, y porque existe la evidencia histórica de que la ignorancia y el atraso cultural son fermento para el surgimiento de tiranos y de regímenes autoritarios. Por eso, desde este lugar, venimos a decirles que es tarea no solo del gobierno, sino de toda la sociedad, de todos nosotros, contribuir al fomento y a la democratización de la cultura, desde cualquiera que sea nuestro ámbito de trabajo. No solo para ellos, los que pueden pagar, sino que llegue a todos, a las mayorías, a los lugares más apartados de la geografía veracruzana. Que no se condene a los humildes a ser cautivos de la cultura, del derecho humano. No es un privilegio. Pero sucede que en todas partes vemos grandes diferencias en las oportunidades de desarrollo humano. No se puede dejar de reconocer la heterogeneidad estructural del país y las profundas brechas de desigualdad y de exclusión y marginación que reclaman una atención prioritaria, que fueron heredadas del neoliberalismo, de regímenes que no supieron darle al pueblo lo que el pueblo merecía y que hoy es necesario atender. Desigualdades que encuentran arraigo en el triángulo perverso que forman la pobreza, la ignorancia y el origen étnico. Los maestros y en general la sociedad estamos conscientes de esta situación. La Brigada Mujeres Insurgentes de la Secretaría de Educación de Veracruz, junto con otros organismos del gobierno del estado y de la federación, se ha
llevar la biblioteca viajera a las escuelas del Estado y mediante estrategias y talleres de fomento de la lectura con el alumnado y con las madres y padres de familia, busca romper los muros de la ignorancia, apoyar el trabajo educativo de las escuelas para acabar con el atraso que impide el pleno desarrollo humano de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes. Por eso, desde el 27 de septiembre de 2021, en que la Brigada Mujeres Insurgentes inició su recorrido, se han visitado 91 escuelas de 25 municipios y se han entregado cerca de 18.000 libros. Algunos en regalo, la mayoría en préstamo de nuestra biblioteca viajera. El objetivo es que los libros no estén en el aparador de una librería o en la parte más sagrada de la dirección de la escuela, sino que vayan a los hogares, que vayan a las casas y que allí los padres lean con sus hijos para estrechar también los lazos familiares, para hacer que las familias se unifiquen en torno a una tarea educativa y cultural.